Exocoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a hablar sobre la campana submarina de los faros. Si habéis seguido los capítulos anteriores, ya sabréis que en el siglo XVIII era habitual usar campanas en faros. Se usaban para ayudar a la navegación cuando había niebla o poca visibilidad. Y no solo en faros, también se usaban en buques faro y en boyas grandes. Y el problema es que el sonido de la campana no llega demasiado lejos, en parte porque el sonido viaja por el aire, que tiene muy poca densidad. Esto de la densidad es importante porque el sonido viaja más rápido y con menos pérdidas por materiales densos, así que se pusieron a darle vueltas al coco. Oye, ya que queremos enviar señales acústicas a barcos que están en medio del mar, ¿por qué no las enviamos por el agua en vez de por el aire? Al fin y al cabo, el sonido viaja 4 veces más rápido por el mar que por el aire. Y además, como tienes menos pérdidas, también llega mucho más lejos, que es lo que queremos. Total, que en 1862 se empezó a experimentar con campanas submarinas. Varios grupos trabajaron en estos experimentos. Por ejemplo, 2 científicos en Suiza fueron a un lago. Uno llevó una campana y la sumergió. Y una vez sumergida, le dio un martillazo. Mientras el otro sumergió una trompetilla y fue capaz de escuchar el sonido de la campana a 16 kilómetros. Luego, otros experimentaron ya con barcos. El sonido de la campana sumergida llegaba por el agua y resonaba en el casco del barco. Así, los marineros la podían escuchar. Pero pronto se dieron cuenta de que dentro de los barcos había mucho ruido ambiente y era difícil escuchar la campana. Pero no se rindieron. Un grupo de investigadores descubrió que podían colgar un micrófono fuera del barco, bajo el agua. Vamos, lo que viene siendo un hidrófono. Y así fueron capaces de escuchar el sonido de la campana mucho mejor, más claramente. Pero aquí no acabó el tema. Cuando el marinero sale a cubierta y aguza el oído para escuchar una campana tradicional, al tener 2 oídos consigue tener una idea sobre de dónde viene el sonido. ¿Cómo conseguir lo mismo con una campana submarina? Pues poniendo 2 micrófonos en el agua, uno a cada lado del barco, a babor y a estribor. Lo que viene siendo un micrófono estéreo. Los primeros sistemas tenían en el puente de mando del barco un aparato así. La aguja apuntaba hacia el micrófono que recibía un sonido más alto, para así tener una idea de la dirección. Y con los 2 telefonillos escuchaban el sonido, para asegurarse de que es una campana. Y también, muy importante, para identificar qué campana era. El truco es que cada campana submarina hacía un patrón de toques diferente en código Morse, para que se pueda identificar. Así, los marineros pueden trazar el rumbo correcto sin equivocarse de campana. Por supuesto, las campanas submarinas no tenían una persona dando martillazos continuamente. Funcionaba con un mecanismo percutidor automático, que las hacía sonar siguiendo el código Morse adecuado. Veamos el sistema al completo. Por un lado tenemos las embarcaciones, que llevaban el receptor acústico estéreo submarino, es decir, los micrófonos. Luego están las campanas submarinas en boyas. No había muchas en boyas porque funcionaban con la fuerza de las olas, así que no era muy fiable. Donde sí que habían bastantes campanas submarinas era en la costa, cerca de algún faro. La campana se sumergía a unos 15 o 20 metros. El percutidor de la campana funcionaba con electricidad, con un cable largo que llegaba del faro a la campana. Y también habían bastantes buques faro con campanas submarinas. En este caso solían funcionar a vapor. Estos sistemas de campanas submarinas se usaban sobre todo para marcar puntos peligrosos, como arrecifes poco profundos, y que los barcos no se acerquen. Este sistema se empezó a usar como ayuda a la navegación en 1901. Después de topar con mucho escepticismo, la compañía Submarine Signal Company de Boston consiguió desarrollar el sistema con éxito. En pocos años se popularizó y se instaló en faros por todo el mundo. Por ejemplo, en 1911, este faro de Michigan usó el sistema y estuvo activo durante 5 años. Los toques de su campana submarina hacían el número 23 en código Morse.
Pero espera, que el sistema no acabó aquí. 13 años después, en 1914, el sistema evolucionó cuando Fessenden perfeccionó el oscilador. Este aparato también hace sonido bajo el agua, como la campana, pero es mucho más fácil de instalar y mantener. Y lo más importante, su sonido es más potente y se puede escuchar a 80 km. ¿Y cómo funciona? Pues oscila usando electricidad, corriente alterna. Un electroimán mueve una placa metálica y la hace vibrar muy rápidamente. Es un mecanismo muy parecido al de la bocina eléctrica, pero para el agua. Pero el tiempo no perdona. Después de 4 décadas de buen servicio, en los 40 se dejaron de usar como ayuda a la navegación. ¿Por qué? Porque la llegada de las señales por radio de los faros hizo este sistema acústico obsoleto. Pero la tecnología de las campanas submarinas no murió ni mucho menos. Este es otro ejemplo más de tecnología desarrollada para los faros y la navegación que se aplicó con éxito en otros ámbitos. Por una parte, la experimentación y uso de las campanas submarinas permitió recolectar una gran cantidad de datos. Estos datos ayudaron a los científicos a entender mejor las propiedades acústicas del océano. Y por otra parte, esta tecnología fue la precursora, fue la base, para desarrollar un sistema muy usado en la actualidad, el sonar, que usa señales acústicas para medir la profundidad y trazar mapas del fondo del mar. Y aquí acaba este capítulo. Os dejo con una curiosidad. Este sistema resultó muy útil para mejorar la navegación y seguridad del tráfico marítimo. Tanto es así que en la época, las aseguradoras de navíos, al asegurar una embarcación, tenían muy en cuenta si ésta era capaz de recibir estas señales acústicas submarinas o no. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas.